aquella muchachota que vaya. Mira nada más qué maravilla. Pero si parece que va haciendo buches. No, me vas a perdonar, pero yo la voy a interceptar. Ay. ¡Burro será porque me espías! Mira nada más, pero qué cosa más linda. Eres la cosa más linda que he visto en mi vida. Y mira que soy juez del concurso de Miss Universo. ¡Uy! Tienes mejores piernas que Maradona. ¡Uy! ¡Uy! ¡No sueltes! ¡Ten cuidado! ¡No seas caballo, hombre! Mira nada más qué cosa más linda. Mira, mi vida, si me das tu teléfono, soy capaz de romper el cochinito y me gasto un 20 la llamada. Aguas. ¿Aguas qué? Mira, chiquita linda. Aguas. Bendita sea la rama del árbol que cortaron para sacar aguas la madera con la que hicieron la cuna. Frena, en la que te metieron cuando eras niña. Frena. ¿Por qué? Si ya me dio entrada. ¡Que frene, idiota! ¡Tenemos un coche enfrente, hombre! ¿Por qué no me avisaste? Pero si te lo dije, lo que pasa es que por estar ligando, tú ya te estampaste. Ay, mírala, ahí viene. Guay, y está bien enojada. No te preocupes, es una dama. Soy especialista en señoras. Yo me la cotorreo, yo la manejo. Eso yo lo quiero ver, eso quiero ver. Apreciable damita. Qué mala onda. Espero no haberle perjudicado la parte trasera de su automóvil. Qué chistoso se pinta la boca, señora. ¡Señorita! ¡Ey! ¡Qué mala onda! ¡Y aprende a manejar, imbécil! ¡Qué bueno que la manejaste bien! Pues no, hasta ahora estuviéramos velando. ¡Baboso! Vámonos. Adiós, mamacita. ¡Qué buena onda! Ponte bien el cinturón, hace un rato saliste volando. Si me lo pongo siempre, lo que pasa es que nunca me lo abrocho. ¡Vámonos! ¿Cuándo dejarás de estar mirando mujeres, hombre de Dios? ¡Ay! ¿Cuándo no tenía que aparecer ese Pepito Grillo? Pero si estás casado, compadre. Mira, no me recuerdes cosas tristes, por favor. ¿Pero cuáles tristes si tiene la mujer más maravillosa del mundo? ¡Ey! Tan dulce, tan linda, tan guapa, tan buena. Oye, animal, párale, que es mi mujer, no la tuya. Esto del coqueteo es únicamente como un entrenamiento. Es como para no perder la costumbre, ¿me entiendes? Sí. Mira esa morenota. Ay, mamacita, vas a ver, vas a ver. Señorita, ¿qué tal si dejamos aquí al niño y nos vamos a echar un helado usted y yo? ¿Y qué tal si le rompo el alma? ¡Marica! Divertidor de menores. Pase, pase. Usted también pase. Y si van a pasar algo, nos avisan. ¿Vio usted eso, compadre? Impresionante. Qué muchachas más lindas hay en este edificio. Impresionante. En estos consultorios, compadre. Mire nada más, compadre. Las hermanitas Huevo, Clara y Emma. A ver cuándo hacemos un omelette. ¿Qué? Mire eso, compadre. Mire, es casi de su rodada, compadrito. Sí, compadre. Adiós, cuñadito. Qué linda muchacha. Bueno, compadre, que disfrute usted y la pase muy bonito con sus pacientes hoy. Y usted y los suyos, compadre, aunque tiene una gran ventaja siendo pediatra. ¿Cuál? Que todos los niños que vienen a verlo por su tamañito, compadre, creen que vienen a jugar con un amiguito. ¡Qué chistoso soy! Ah, sí. Mire eso, compadre. Que la pase bien, compadre. El que la va a pasar bien es el cardiólogo. Señorita, si necesito un médico para señoras, Cándido Pérez para servirle a usted y adiós. 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 Consultorio del doctor Cándido Pérez, especialista de señoras, señoritas y similares, aunque no hay que comprobar nada. Se atienden con toda discreción los casos de impotencia, prepotencia y omnipotencia. Además, nos hemos solidarizado con el pacto de solo dar y dar, y a su marido le devolvemos el IVA. Sí, pero en especie, y es la parte que a mí me toca. ¿Quién habla? Va entrando en este momento, hasta luego, yo, ojo de chícharo. ¿Qué? ¿Quién era? Su suegra. Habló para saber si ya había usted llegado. Vieja, nada. ¿Me está checando la señora para saber cuánto tiempo hago de la casa para acá? ¿Y usted más chismosa que ella que le está informando todo lo que hago? Pues solo lo hago por su bien, doctor. Pues deje de hacer cosas por mi bien. En lugar de hacer cosas por mi bien, debería de organizar el archivero. ¿Eh? Está hecho un camote. ¿Mm? Y siéntese bien, mire nada más. Se va usted a quedar jorobada.
Y no se olvide de mandar recetas personalizadas con las recomendaciones para todos mis pacientes. Sí, doctor. Y en vez de hacer eso, que es su trabajo, se le poste leyendo fotonovelas tragando chocolates con cereza. A nadie perjudico, doctor. Se perjudica usted sola, Paula Cecilia Guadalupe y Anexas. ¿Por qué, doctor? ¿Qué no se da usted cuenta que a esta altura del partido ya está usted en tiempos extras y a punto de que la goleen con penaltis? Ahorita no nada más debería usted estar casada, debería tener hasta nietos, Paula Cecilia. En cambio, mírela, leyendo fotonovelas, esperando al príncipe azul que nunca le va a llegar, y ya es hora de que alguien le llegue, Paula Cecilia. Usted necesita buscarse un hombre. ¿Para qué, doctor? Eso pregúnselo al hombre. Paula Cecilia. ¿Qué cosa? ¿Ha llegado? Sí, ya llegó. Doña Socorrito lo espera en el consultorio. Vaya, qué condena la mía. Unas viejas cacatúas que me tocan a mí. ¿Cuándo me tocará una de esas pacientes que a mí me gustan de las que están así? ¿Tullida? Ah, voy a atender a la vieja por Hipócrates. O por donde pueda, doctor. Depende de dónde le duela. ¿Cómo está, doña Socorrito? ¡Ay, doctor! A ver, ¿qué dice la Brooke Shields del asilo Mundés? ¡Ay, usted siempre tan lindo! Pero qué linda está usted hoy. ¡Ay, le gusta, doctor! ¡Ay, qué bien peinadita, qué guapa! ¡Ay, doctor, fíjese que últimamente me está fallando mucho la memoria! ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? A ver, doña Socorrito, a ver, cuénteme. ¡Ay, pues mire, doctor! Mire, me duele aquí, me duele acá, me aprieta aquí. Hombre, nada más le falta que le duele acá y ya se presiona usted de puras molestias. Sí. Bueno, es natural, porque ese vestido la aprieta. No, no me aprieta. No, digo que el color azul la aprieta, la hace más prieta el color azul, ¿me entiende? No, pero me aprieta. ¿Y no será la faja? ¿Por qué no se la afloja? Ay, ¿qué quiere que me desparrame? No, no, lo que quiero es que respire, la trae usted muy apretada. ¿Y luego la tos? ¿Cómo no va a toser? ¿Sigue usted fumando? ¡Ay, ya nomás son tres cajetillas diarias! ¿Tres cajetillas diarias? ¿Y qué quedamos? ¡Ay, doctor, no me regañe! ¡Ya dejé el puro! ¿Y cómo andamos de bebida? ¿La bebida? ¡Ay, doctor, pues mire, una botella de ron, ya ni eso es! ¡Me dura tres días nomás! ¿Tres días? ¿Y qué? Bueno, pues le voy a recomendar a usted unos análisis. ¿Y de mis males qué? Agua y ajo. ¿Agua y ajo? Aguantarse y a jorobarse, doña Socorrito. Doctor, ¿cómo será? A ver, abriendo la boca, bien grandecito, bien grandecito. Anda, sácate el chicle. Vamos a ver. Va a llegar. ¡Fúmatelo! Ay, mi vida, por favor, pórtate bien. No se preocupe, señora. Todos los niños son así. Ay, sí, ¿verdad? Por eso yo no tengo ni uno. Y no es nada de cuidados, pero es un pequeño empacho. Ay, mijito, deje pasar al señor. No, no, ay, doctor. No, señora, ni problema, no se preocupe usted. No se preocupe. Con tres cucharadas de este jarabito, después de cada alimento, se le va a poner bien. Ajá. No quiero jarabe, tómatelo tú. Ay, mi vida. Eres sensacional. Estate en paz. ¿Qué no quieres crecer? Fuerte y grande. Como tú. Ay, Pepito. Ay, se llama Pepito. Sí, desde que nació. Con razón. Bueno, muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Un placer, ¿eh? Que esté bien. Mucho hasta gusto. Luego. Ay, Pepito, vámonos, vente. ¿Te lo traigo la próxima semana? No, señora, dejó solo me llama usted por teléfono, por favor. Bueno, hasta luego, gracias. Que esté bien. Vámonos, hijo, vente. ¿Qué, doctor? Señorita, aguántame la próxima paciente, por favor, que voy a hablar por teléfono. Gracias. Bueno, es la casa del doctor Cándido Pérez. ¿Por qué quién? Soy una amiga de la esposa del doctor. Dígale que es algo urgente.
Voy a ver si está. Es que si digo que sí está y luego no quiere estar, pues a lo mejor me regañan. Es que estamos viendo la televisión. Espérese ahí, no se va a ir. La voy a dejar colgada, ¿eh? ¿Está usted seguro que era Alfonso Almonte? Claro que sí. Todos lo reconocimos. Alejandro Iván Almonte. Híjole. Ay, ¿quién fue el papá por fin? Para mí que es el marqués. ¿El marqués? Está más feo. A mí se me hace que el hijo es de lechero. Ay, aunque estamos de ese lechero. En cambio, el marqués está guapísimo. Mire, señor Candita, le apuesto mi quincena a que el hijo es el del lechero. Bueno. Ay, mamá, ¿pero cómo le apuesta su sueldo a Claudia? Ay, la idea fue de ella. Porque eres mi esposo, porque todo lo mío es tuyo y porque... ¿Quién llamó, eh? No, una señora que dice que es amiga de usted, suya de usted, y que le urge hablar con usted y que entonces yo la dejé colgada al teléfono. ¿Y hasta ahorita me lo dice? Uh-huh. Ay, mamá, ¿no será la misma de siempre? Ay, no sé, hija, ve y contesta. Bueno, te encargo a la niña, ¿sí? Dame. Te encargo a la niña. Sí, ven, mi amor, ven, mi cielo, ven, toma torta. ¿Bueno? Habla su amiga, su mejor amiga. ¿Usted otra vez? Ya le he dicho que no me gustan los chismes ni las llamadas anónimas. Mire, amiga, si le hablo es porque quiero ayudarla, porque no me gusta que le vean la cara. Debe de saber que su maridito anda por allá de coscolino, enamorando a cuanta muchacha encuentra en los automóviles y les pide el teléfono. Ándese con cuidado. Usted no se merece un tipo así, porque usted se merece lo mejor de lo mejor. ¿Bueno? ¿Bueno? Ay, siempre me deja picada. Dame a la niña. Sí, rápido, dame a la beba. Venga aquí con su abuela, mamá. Ay, mamá, estabas oyendo. Yo ¿verdad? No, hija, yo oyendo. Yo no. Fui a hablar con tu padre a Monterrey. Y de pura casualidad hoy, pero yo no soy ninguna metiche. Mira, sí, nada más. No. Ay, qué besucotes están dando el marqués y el lechero. Bárbaro. Oye, hija, yo creo que tu amiga tiene razón. Ay, esa no es mi amiga. Claro que sí. Oye, la voz de la experiencia, hijita, te quiero ayudar. Tu marido tiene complejo de jovencito. Doña Catita tiene razón, señor claro. Silvina. Además, como dice el refrán, el que mal anda, al buen árbol se le arrima. ¿Qué? Usted no sea metiche. Ay, ay, claro. Encariñate con la familia. Y así te pasa. Ay, ¿por qué le apaga? Porque ya no quiero verla. Claro, así es la vida, ¿verdad? Así es. Y tienen razón en eso que dicen nosotras las pobres y ustedes las ricas. Ay, no seas payasa, Claudia. Mira, parece la tostada en la guayaba. Voy a prenderla. Abran, ¿por qué ponen el seguro por dentro? ¡Ay, es el patrón y se me olvidó quitar el seguro! Ya deje de llorar y vaya a abrirle la puerta al señor. Pero cuando entré, no lo pegó. No. ¡Adelante! ¡Ya voy, patrón! ¡Ya voy! ¡Pégame tantito! ¿Cuántas veces debo de decirle que no me gusta que ponga usted el seguro por dentro? Traigo mi chave y nunca puedo entrar. ¡Me choca! ¡Ponga el seguro por dentro! Hola, mi amor. ¿Ya llegué? ¿Ya estoy aquí? ¿Llegó el paterfamilia? ¿Llegó el de la lana? ¡Qué bonita mi niña! ¿Cómo estás, mi amor? Hola, mi amor. Mi vida. Ay, Dios. Quiero que seas fuerte. En estos momentos hay que ser fuerte. Por favor. No somos nada. Creo que tu madre se murió y nadie se lo ha dicho, mira. ¡Ay, se movió! ¡Ay, pensé que estaba embalsamada la señora! Hola, chiquita linda. Hija, parece que llegó alguien. Sí, ¿verdad? No les hagas caso. De tal palo tal astilla. Aunque en este caso la astilla, que es tu mamá, está guapísima. En cambio el palo es de ocote.
ocote, pero no para su hoguera. Hoguera es la que le van a preparar a usted cuando la quemen por brujas. Ay, bueno, ya van a empezar. Este que no se meta conmigo. ¿Qué mal quisiera usted que me metiera yo con usted? ¡Ah! Por eso me meto con su hija. Ella sí es guapa, talentosa. Lástima, lástima, lástima. Ay, mire, haga de cuenta que no existo. Ojalá y fuera cierto, señora, que no existiera. Mira nada más, ve a tu abuela, ve a tu abuela. Si la ve Steven Spielberg, la van a contratar para hacer la quinta versión de Poltergeist. Cuídate, 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 cuídate. Vente con tu papi. ¿Qué? ¿Huelo a hueso? ¿Qué le pasa a usted? Huele a perfume. No, debo oler azufre, pero es porque no está aquí cerca. No se haga. Perfume de mujer. Es natural. Mis pacientes usan perfume, señora. Pues sus pacientes se le acercan mucho, señor. Bueno, bueno. No vamos a andar alegando este tipo de cosas, ¿verdad? No hay que confundir el consultorio con la casa. Tenga a su nieta. Yo voy a lavarme las manos. Voy al baño. Y mientras tanto, Claudia, prepara usted la comida. Sí, tengo patrón. Clase a las 4 de la tarde. Sí, patrón. Huele a perfume. Huele a azufre, señora. Voy a hablar con él, ¿eh? Hija, mano dura, ¿eh? Mano dura. Ay, Dios mío. ¿Y qué trae doña Marraqueta contra mí, eh? Ay, no le digas así. Mamá en el fondo te quiere. Sí, me quiere en el fondo del mar. Lo que pasa es que busca nuestra felicidad. No quiere que me pase lo que a ella. Mi papá le salió bien mujeriego. Es natural. Casado con tu madre, pobre hombre. Se fue a vivir a Monterrey. Den gracias a Dios que no anda en el Polo Norte ahorita, ¿eh? Pues dicen que tú también andas por ahí de coscolín. ¿Yo? Sí, tú, que andas coqueteando con las chavitas. Falso de toda falsedad. Que me dé un retortijón si miento. Ay, mi panza. Cándido. Es guasa, mi vida. Sí sabes que nada más tengo ojitos para ti, mi leoncita. Un zarpazo azul que grito. Ay, Cándido, no empieces. Mi vida no es hora. Contigo cualquier hora es buena, mi vida. Ay, amor, ya vamos a comer. Ay, dice que hace daño después, no antes. Soy mi mamá. Tu mamá, siempre tu mamá de metiche y espiándonos. Te juro que cuando me saque la lotería, la voy a mandar a vivir a Chapultepec. ¿Al castillo? No, al zoológico. Ándale, vamos a comer. Cándido completo, que Candy me minimiza el nombre. Decíamos ayer. Se llama biogénesis. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, fue usted, señorita Pascual. ¿Yo? No se haga pato, Pascual, ya la vi. Luego hablamos, señorita Pascual. Aquí están sus huellas digitales. Y aquí las traigo también como prueba. La biogénesis. Es la teoría según la cual todo ser viviente proviene de otro. O lo que es lo mismo, omnia, excélula, excélula, que quién sabe qué quiere decir en latín. Para llegar a la biogénesis, hace falta la procreación. Y para llegar a la procreación, hace falta el hombre y la mujer, la pareja. Y allí empieza la gran aventura. Ay, Dios. Hola, mi amor. ¿Ya llegué? Qué tarde llegas, ¿eh? Ah, es que estuve en el hospital.
Tuve que pasar a ver a mis pacientes. Uy, no sabes la bronca que se armó. ¿Por qué? ¿Te acuerdas la operación esa que hice? Que era, bueno, con el doctor este Angulo, ¿no? ¿Sí? Ay, el trasplante de riñón. ¿Qué? No era de riñón, era de hígado. No sabes la bronca que se armó. ¡Qué barbaridad! Tú un sacado de riñones para encontrar el riñón que nos tocaba, ¿no sabes? Pues sí. Oye, ¿no quieres cenar algo? No, gracias, no tengo hambre, mi vida. ¿Qué crees que quería el baboso del doctor Reina? Después de esa operación, invitamos unos tacos de tripa. Hazme el favor. ¿Y cómo te fue en la escuela? Mal, muy mal. Las muchachas todavía hacen unas preguntas tan estúpidas, mi vida. Una me preguntó que por qué no trabajaban el Golfo de México y el Bolsón de Mapimí, hazme el favor. Y otra que si los relojes tienen manecillas, ¿por qué no tienen piececillos? Preguntas tontas, en cambio me acuerdo cuando íbamos al cine tú y yo que me preguntabas, ¿nos sentamos adelante para ver la película o atrás para el agasajo? Cándido, cierra la llave, el agua está saliendo carísima, acuérdate. No es la llave, mi vida. Ay, Dios, si vas a mandar otro diluvio universal, que no sea... Ya acabé. ¿Qué estás haciendo? Ay, Cándido. Ahí te voy. Ya estoy aquí. ¿Y cómo está mi leoncita hoy? Bien. Bien. Qué bueno, porque o sea, aparte de que no he comido, pues me tienes a dieta. Y la verdad se me antojó un postrecito. Ay, qué goloso eres, Cándido. ¿Qué te parece si... Sí, ahora sí lo intentamos. He estado entrenando. Te juro que me va a salir, mi vida. ¿Qué cosa? ¿Me subo al ropero? Ay, no, Cándido. Acuérdate que la última vez te quebraste la pierna. Es que me aventé muy duro y caí sobre el buró, mi vida. Pero ahora ya lo tengo calculado. Ándale, mi vida. La niña. Ay, ¿qué tiene esa niña? ¿Qué no quiere tener hermanitos o qué? Déjame ir a ver a la nena, Cándido. Déjala, le está cuidando tu mamá, mi vida. No, pero mi mamá tiene el sueño muy pesado, Cándido. Nada más el sueño, si parece Mike Tyson, la vieja es bien pesada, déjalo. Ay, pobrecito, debe de tener una pesadilla. Pues la habrás soñado con tu madre, la niña. Ay, voy a ver a la nena. Espérame tantito, mi amor. No, te vayas a dormir, ¿eh? Sí, Silvina, no por favor. Espérame tantito. Silvina, no pero es que duro estar a dieta, por favor. Ya parece huelga de hambre, Silvina. Patrón, patrón, ¿qué le pasa a mi niña? Mi niña es mi niña, ¿eh? Usted no tuvo nada que ver, le hicimos la señora y yo solitos, afortunadamente. Pero yo la quiero como si fuera mía. Pues quiérala como si fuera mía. ¿Y esa pijama no era mía? Sí, pero me la regaló doña Catita. Uy, vieja condenada. ¡Cállese! ¡Ay! ¡Que se calle! Le digo que está enferma la niña. Ay, no me extraña que la niña está enferma. Lo que me extraña es que no le ha dado un infarto. ¿Infarto por qué? ¿Cómo por qué? Ni nada más, ¿por qué se dispara usted de bailarina del teatro Kabuki? Ya, payaso. Ya, no discutan. Regrésate a dormir. ¡A dormir en esta casa! Aquí no se puede dormir. Ni se puede hacer nada de nada. Cada vez que quiero hacer algo, tu madre asusta, la niña grita, esta se mete lo que no le importa. Esta no es una casa. Esto es el monasterio de los buitres. ¡Buitre, la más vieja de su casa! ¿Ah? Ya me molé yo sola, ¿verdad? ¡La niña! Compadre, buenos días. ¿Qué tienes de bueno? Compadre, usted anda de malas. ¿Sí, qué? No, nada, nada. Lo que pasa que usted desayunó gallito. Con cresta, con espolones, con patas, con todo. Lo que sucede es que traigo broncas en la casa. Silvina anda muy nerviosa. Alguien le ha estado llamando por teléfono, no sé quién, y me le está poniendo nerviosa. ¿Y quién será? Pues no sé. Y lo peor de todo es mi suegra, que me le está cuchileando a Silvina. Eso es castigo de Dios. ¿Por qué castigo de Dios? Porque usted me la quitó a mí. ¿Yo? Seguro usted me la quitó a mí. Usted sabía que yo estaba enamorado de Silvina desde que yo era chico. Pero lo que pasa es que usted nunca creció, compadre. ¿Qué pasó, compadre? No sea rencoroso. Se la quité en buena lid. Además, para que vea que lo queremos, ¿no lo hice mi compadre? ¿No es usted el padrino de la niña? Ah, eso sí, compadre. Eso sí. Te una cosa que te voy a suplicar. No me vuelvas a decir chaparro, por favor. Ay, no se preocupe.
Te lo digo de pura envidia, compadrito. Bueno, pues amigos, compadre. Amigos como siempre. Por cierto que, ¿se acuerda usted que tenemos una partida de póker con los cuates? Sí, sí. A ver qué invento le pongo a Silvina y a mi suegra, vieja desgraciada. No le diga usted así a la madre de su esposa. No, no es la madre de mi esposa. Es la suegra de su yerno, vieja mula condenada. ¿Viste eso? Pégatele. Pues cómo voy a pegar, más estamos en un alto animal. Bueno, voy a decirle algo. A ver. ¿Eh? Ahí te voy. ¡Bomba! Déjeme decirle algo y aseguro que es en serio. ¡Qué lindas son las señoras que están en el climaterio! ¡Baboso! ¿No le gustó? ¿En qué te basas? ¡Ahí voy, ahí voy! Mientras llega la señora Cienfuegos, ¿pudiera usted atenderme a mí como paciente? ¿A caray, qué le pasa? Estoy preocupada, doctor. ¿Por qué? Hace meses que tengo un problema. Dígame, ¿qué tiene? Sueño constantemente que un hombre me persigue todas las noches. ¡Ah, caray! ¿Y la alcanza? ¡Nunca, doctor! ¡Nuestro sueño es una pesadilla! Oiga, ¿quién es ese hombre? No lo sé, doctor. No logro verle nunca la cara. ¿Pues entonces qué le ve? El cuerpo va desnudo. Con razón nunca le vea la cara, porque va completamente desnudo, ¿no? ¡Casi! ¿Casi? Lleva un sombrero, doctor. Ay, Paula Cecilia, eso que le pasa a usted es natural en las solteronas, digo, en las muchachas casaderas como usted. ¿Qué me aconseja, doctor? Lo que debe de hacer, Paula Cecilia, es soltarse el pelo. ¿Que me suelte el pelo? Sí, suéltese el pelo y va a ver cómo todo su problema se soluciona. ¿Qué no oye que está sonando la chicharra? Debe ser la nueva paciente, doctor. Ahí le dejé la ficha para que abra usted el expediente. Muy bien. Señora Cienfuegos, hágala pasar. Enseguida, doctor. Vamos a ver qué clase de loro huasteco me toca hoy. ¡Qué condena! Nunca viene una normalita. En fin. Doctor, la señora Cienfuegos, aunque más bien parece todo el infierno de Dante. ¡Ah, sí! Hola, doctor. ¿Las podría mover? No le vaya a echar a perder el patrimonio. Perdón. Gracias. ¿Se puede? Pues vamos a ver si se puede. Digo, pase, por favor. Mucho gusto, doctor. El gusto es mío. ¿Eh? Quiero decir, el gusto es mío. Encantado. Échelo ahí, por favor, ¿sí? ¿Cómo dice? Sí, déjelo caer ahí en la silla. No lo entiendo. Que lo ponga en la silla. Que se siente, por favor, que se siente. Ah, gracias. Eso es, eso es. Y dígame, ¿qué es lo que le pasa? Tengo un problema de circulación. Ah, por eso llegó usted tarde, ¿verdad? La próxima vez se viene usted por todo el viaducto y luego se mete al periférico y llega rapidito. De circulación sanguínea. Es que la presión se me sube y se me baja. Se me sube y se me baja. Ya párele, por favor, que me estoy sintiendo un elevadorista. Yo pienso que es emocional. Bueno, voy a hacer unas preguntas para el currículum, para llenar su expediente, ¿eh? Uh-huh. ¿Nombre? María Eugenia Valdivieso de Cienfuegos, pero mis amigos me llaman Mimi. ¿Edad? Como el termómetro. Arriba de 36 empieza la fiebre. ¿Casada? ¿Qué pasó? ¿Se le ponchó alguna? Si a mi esposo se le puede llamar marido, pues sí, casada. ¿Enfermedades? La última grave fue la madurez. A lo maduro que se ponga cándido de burro. ¡Ay, qué lindo! ¿Toma pastillas? Algunas, para los nervios, neuralgias, antidepresivos, multivitaminas, diuréticos, antihistamínicos, antidepresivos, laxantes y píldoras anticonceptivas. Ah, chochera. ¿Eh? Nada, nada. ¿Problemas femeninos? Varios. ¿Varios o de ovarios? Ay, y eso está muy simpático. El último análisis diagnosticó tricomonas. Que en su caso serían tricomonísimas. Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar la auscultación física.
Paula Cecilia, venga para acá inmediatamente, por favor. Acompañe usted a la señora Cienfuegos detrás del yomo para que se ponga la batita. Sí, doctor. ¿Qué espera? Es una frutita verde chiquita que sale del árbol, doctor. No, ¿qué espera? Que no la lleva detrás del biombo. Ah. ¡Muévase! No, sí, eso me encanta. Hija de la sonora matancera, ande, vaya. Usted también muévase, señora, pero no mucho, no se vaya a desarmar. Silvina, mi amor. La niña está suelta, Cándido. Pues que la amarren. Ay, que está enferma del estómago. ¿Seguramente le dio un beso a tu mamá? Voy a llamar a Armando, ¿puedes venir con él? No, yo no puedo acompañarla, estoy en una intervención quirúrgica. Digo, en intervención quirúrgica. Y además no me esperes a cenar porque voy a llegar tarde, porque tengo una junta y una extirpación, y además tengo una paciente muy impaciente. Adiós, mi vida. ¿Estabas oyendo, verdad, mamá? Pues sí, estaba oyendo, ¿y qué? Para eso soy tu madre, para oír la sarta de idioteces que te dice tu marido. Ay, porque mira, eso de la intervención, puro cuento, mijita, puro cuento, hazme caso. Esto me huele mal, muy mal. ¿Cómo no, si me huele mal? Es la nena que ya se hizo, cámbiala, ¿no? Ay, mamá. A ver, ¿qué siente por acá? ¿Le duele? No. ¿Y por acá tampoco? Tampoco. ¿Y qué tal por acá? Ay, no, no es nada, doctor. Lo que pasa es que tiene unos dedos muy suaves. Bueno, yo de niño quería ser pianista, ¿sabe? Ajá. Pero Santa Claus no me alcanzó por el piano. Me tuve que conformar con tocar el güiro. Con permiso, güira. Ahorita regreso, ¿eh? Ay. ¿No tiene nada que hacer? No. Pues vaya a hacerlo a la recepción. ¿Estás insistiendo que me marche? No, la estoy corriendo. Lárguese. ¿Qué no ve que me pone nervioso? Estoy auscultando a la paciente. Está usted aquí, me chivea. Muy bien, doctor, muy bien. Me voy a ir. Adel, adiós. Nada más que le advierto que si esta vez no puede. ¿Cómo que no puedo? Avise usted con tiempo, porque por ese lunes el portero no quiso venir a echarle una manita. No sea platora, yo necesito ayuda ni manitas de nadie. ¿No? Bueno, por si las moscas, vaya haciendo un montecito de ginseng, no me vaya a fallar y qué ridículo voy a hacer. Muévase. Ah, ¿verdad? Al fin solas. Ay, doctor, tengo mucho calor. ¿Ah, sí? Pues sí. ¿Puede usted quitarse esto si ¿puedo? Quiere? Claro, ay, claro, gracias. ¿Cómo? Qué bueno, qué pudo. ¿Me permite? Claro. Es para platicar a gusto. ¿Qué le pasa, doctor? Ay, es que se me pellizcó la tripita. Me dio el calor, ¿sabe? Ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Podemos seguir en lo que estábamos? Le seguimos. ¿Le duele por aquí? No. ¿Y por acá? No, doctor. ¿Qué le pasa? Me hace cosquillas. Ah, está nerviosa. Ah, sí, estoy muy nerviosa. Sí, es que ando mal con mi marido. Bueno, él es el que anda mal conmigo, ¿no? Toda la talla. Ah. Soy mucha mujer para él, ¿no le parece? Vamos a seguirlo ocultando, si me permite, señora. Sí, sí. ¿Me da la espalda? Sí, le doy. Luego hablamos de otras cosas. Sí. Bueno, probando. Ya se descompuso con la pellizcada de tripita, que se dio. Lo vamos a tener que hacer a la antigüita. No le hace. A ver, diga 33. 33. ¿Otra vez? 33. ¿Otra vez? 33. Se le oye 99, qué chistoso, ¿eh? ¿A mí? Sí, vamos a tenerla que checar a fondo, profundamente, ¿eh? Bueno, lo que usted diga. Oiga, y hablando de Tutti Frutti. ¿Qué? ¿Nunca le han tocado la cucaracha con la lengua? ¡Doctor! ¿Qué es? ¿Se la tocó? ¿Qué? La 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 la. Ay, qué tierno. Y me sé otras. De veras, usted tóqueme lo que quiera. ¿Verdad? ¡Miranda, me lo toca! ¿Quién llamó a Condorito? Vaya, qué bueno que vino, gracias. Vista a la señora Cienfuegos. Sí, doctor. Tápese, niña, tápese, no le vaya a entrar un aire colado. Cada día
te pones más bonita, más linda, tan llena de detalles, que es un placer contigo andar las calles de esta ciudad tan bella que te dio nacer. Cada día se llena tu carita de un mágico matiz de amaneceres que se convierte en manantial de árboles. La risa tuya cuando empieza a atardecer, que es una sinfonía. Mirar bailar tu cuerpo con el día. Qué ganas de amarrarme a tu cintura y sentirme adormecido al rozar de tu vestido. Cada día te has puesto más hermosa, tan regia, sensual y apetitosa. Sería un placer el disfrutar la herida de tu boca perfumada de jazmines y de rosas. ¿Cómo la viste? Muy bien, hombre, un empachito como cualquier otro. Ahora, claro, no sabemos qué le dieron a comer a esa pobre criatura. Pues la bruta de Claudia, que dice que para que se alimente bien, ¿no crees que le dio pozole licuado y la mamila? ¿Y por qué no mejor le dio una cochinita molida, que eso se alimenta de veras? Ay, perdóname que te haya hecho venir, pero es que cuando la niña se enferma me pongo tan nerviosa. No importa, mira, todo sea por velar por la buena salud de mi hija. ¿Un cafecito? Te agradezco mucho, pero resulta que me invitaron a un puchero y estoy, pero repleto, comadre. Uy, qué rico. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo estás? Bien. Sí, pero bien, bien o bien a secas. Bien, ¿por qué? Te llevas bien con mi compadre. Uy, maravillosamente. Qué lástima. Ay, ¿por qué? Qué lástima. Claro, Silvina, tú sabes bien desde que yo era chico. Bueno, más bien desde que era joven. Tú has sido lo que yo más he amado. Y entonces a veces tengo la esperanza de que tú truenes con mi compadre para que así siendo una mujer libre te pueda yo contar todo lo que siento por ti. Armando, acuérdate que somos compadres. Sí, pero compadre que no se le avienta a la comadre como fiera no es compadre de veras. Ay, compadre. Era broma. Ah, bueno. Pues como dijo José Feliciano. ¿Cómo? Pago por ver. Pues yo, como dijo Brizuela. ¿Qué? No pago. No le saques. No, saque. A ver qué tienes. Ahora sí, bomba. No empieces con tus picadas. ¿Qué tienes? Escalera. ¿Qué? Escalera. ¿Qué? Escalera. Me lleva casi el tren. Casi grandes, man. ¿Alguna vez te voy a ganar, compadre? Sí, tienes que subirte una escalera para alcanzarnos, claro. No importa. ¿Y yo que pagué por ver? ¿Tú pagaste por ver? Pues yo pagué por... Sí. Ay. Venga, tu rey. Oigan, vámonos. ¿Ya saben el señor que llegó de madrugada a su casa? ¿Qué? Échatelo. Llega un cuate de madrugada a su casa y dice a su mujer: óyeme, ¿qué hace ese tipo debajo de tu cama? Y le dice la mujer: pues abajo no sé, pero arriba hace maravilla. Buenas noches, hija. Buenas noches, mamá. Oye, mamá, quiero dormirme hoy con la nena porque ya ves que he estado un poco malita. ¿Por qué no te acuestas en mi recámara? Y mira, yo le dejo una nota a Cándido para que me alcance allá. Luego no te quejes y mancho la almohada con la mascarilla de fresa, ¿eh? Ay, pues la lavas y ya. Bueno, ya que va a llegar el idiota de tu marido. Ay, no creo que sea tarde, mamá. Bueno, está bien. Hasta mañana. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana, mi vida. Gracias, ¿eh? $53,55 millones de pesos argentinos, o sea, $480,000 pesos mexicanos, como $7, manito. Nada. Nada. Ahí te van. Nada. Oye, hermano, te tengo que confesar que soy bisexual. Ay, 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 ay.
Sí, igual me da meterme en la cama con una mujer que con dos. Estuvo muy buena la sesión de chistes, muchachos. Estuvo muy bueno el pocarito, pero yo me retiro en mi casa si me están esperando. Compadre, nadie se entera que llegues a tu casa. Ay, sí. Ustedes, porque no tienen ni quien los cuide. Tú, que es un solterón empedernido. Este, porque es viudo, pues con esa cara, ¿cómo se le iba a morir la pobre muchacha? Y este, que es divorciado, no tiene broncas, pero yo tengo una dulce mujer, una dulce niña, tengo una dulce suegra. Así es que me voy a la casa, muchachos. ¿Tienen espejo? Sí, compadre. Bueno, pues ahí se ven, ¿eh? Oh. Hasta luego. Que te vaya bien, ¿eh? Bueno, oye, ¿a ti qué te debo? Me debes una disculpa por invitarme a perder. A mí me deben todo. Ya está rugiendo, mi amor. No me tardo. Voy a cambiarme. No me tardo. ¿Verdad que no me tardé nada, mi vida? Ya estoy aquí, Leoncita. Oye, traigo los pies fríos, entonces por eso me dejé los calcetines. Pero voy a poner mis pies en tu pancita para que se calienten, mi amor. A ver, un besito, un besito. ¡Degenerado! ¡Cochino! No vuelvo a beber. Prefiero ver dragones que la vieja bruja. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Ay, por acá! ¿Y por qué no lo pasa la mía? ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué te pasa? Ay, no, yo lo que fue una pesadilla, hija. ¿Por qué estás haciendo en mi cama si no estamos en Halloween? Pero si te dejé una nota para avisarte. No me la dejes ni con nota, la vieja. El susto que me pegó, me llena de tubos, parece el drenaje profundo, la señora. ¡Cállese! Me quiso atacar. Sí, la quise atacar, pero con metralleta y con granadas, señora. Bueno, ya todo ha sido un error. Cada chango a su mecate. Ahora, señora, súbase a su árbol. ¡Degenerado! Vete al cuarto de la nena, ¿sí, mamá? Claro que me voy, pero voy a trancar la puerta por dentro. ¡Atránquese el cerebro, señora! Claudia, usted a su cuarto. ¡Ay, no! ¡A mí nunca me dejan disfrutar de los chismes! Hueles a alcohol. Tú sígueme. Aparte me van a regañar. ¡Ay, ven, mi leoncito, mi tigrito! No, Cándido, no, mi vida, al ropero no, te vas a lastimar. No, mi vida, al ropero no, Cándido, no, no, Cándido. Ay, qué lindos son los roros, lástima que ronquen tanto. Apague esa aspiradora, me molesta el ruido. ¿Fue usted con discípula de la tigresa? ¿Por qué está tan cantarina? Cuando el indio canta es porque algún médico se muere. Ojalá y la boca se le haga chicharrón. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué trae? Nada, lo que pasa es que uno tiene sus principios y no le gusta que le metan en la morral de una cosa. Ah, en la morral. Y como dice el refrán, ojos que no ven, zapatazo que te pega. ¿Quiere desayunar, Petón? No, ya se me hizo tarde, me tengo que ir. Y lo que no encuentro es el periódico. ¿Por qué no está en su lugar? ¿Quién lo agarró? Ya no se azote. Aquí está, hombre. Ahí está. ¿Este es el periódico de hoy? Sí. ¿Por qué lo agarró? Me choca agarrar el periódico antes que yo lo lea. Me lo hacen bolas. Miren nada más. Es que una es una ciudadana cívica y consciente y le gusta estar enterada de lo que le pasa en la ciudad y en el país de uno, pues. Ay, ¿qué pasa en el país de uno? A ver, cuénteme. Pues nada, patrón. Lo mismo de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, pues que si el gobernador dijo que si el presidente municipal dejó de decir que si inauguran tal cosa, que si desinauguran otra cosa, que si patatín, que si patatán. Pues yo me pregunto y me pienso, ¿por qué leo el periódico todos los días si es la misma noticia del mes pasado, patrón? Lleva el tren. ¿No ha visto usted dónde está mi maletín? ¡Claro! ¡Pues si yo lo tengo, patrón! ¿Usted sí, lo tiene? Pues no, de que yo se lo limpié. Pues estaba a ver, en lugar. ¡Tráigamelo! Oiga,
Me imagino que cómo ha de estar su consultorio suyo de usted. Me choca que agarre usted mi instrumental médico. ¿No se da cuenta que le puedo estropear, que es valiosísimo? Ay, eso, ¿verdad? Una trata de limpiar la casa, ¿verdad? Y taruga de mensa de mí, ¿no? Y que si llueve, taruga inmensa de mí. Y que si no llueve, taruga inmensa de mí. Bueno, ya está bien. Lo único que quiero es que no toque mis cosas. ¿Qué tal si los echó a perder? ¿Cuál es su costumbre? ¿No se da usted cuenta que esto es valiosísimo? O sea, usted más cara que un niño tarado en Oxford. Ay, patrón, yo no merezco que me eulogie tanto. Que me elogie, no que me eulogie. Y no me bese, que no soy cura. Mensa y taruga de Claudia. Ay, qué cosas más lindas me dice mi patrón. Sí me quiere, sí me quiere, cómo no. Ay. Buenos días, doctor. ¿Cómo amaneció hoy? Es un verdadero placer trabajar para usted. Es que como en el póker se pasó sin ver. ¡Ah, no! ¡Ah, no! A mí me tiene que ver. Me tiene que ver y me va a ver. Van a ver. ¿Café, doctor? Sí, negro, con dos de azúcar. Le gustan dulces, como yo. Negro, muy negro. Prueba la vez dulce. Así va a estar, doctor. Negro. Tráigamelo para acá, Blanca. Ay, qué rápido se movió, doctor. ¿Ya se fijó que me solté el pelo? ¿Pero qué le pasó? ¿Se le echó a perder su vestido? ¿Se puso el vestido de su hermanita? Pues usted me dijo, doctor. Yo le dije que se soltara el pelo. Pero que se lo soltara moralmente, no físicamente. No entiendo, doctor. Que tiene usted que vivir su vida normalmente, no la de los personajes de fotonovelas. Lo que quiero decirle es que deje de ser mojigata. Pues eso estoy haciendo, doctor. ¡Ay, doctor! Lo que debería de hacer es hacer realidad sus sueños. ¿Cómo? ¡Epa, epa, epa! ¡No me las agarre! Ay, doctor, este ángulo suyo yo no se lo conocía. Pues el ángulo recto, porque pues no tengo nada. ¿Cómo andaré descaso que en mi casa dicen que las tengo en tarea? ¿De tarea? Sí, dos planas. Ay, doctor. En tanto hay otras que las tienen de cebolla. ¿Por qué, doctor? Porque se las ven y lloran. Y ya está bien. Les diga usted soñando con señores desnudos, aún está haciendo y diciendo cosas muy extrañas, muy raritas. ¿Y qué quiere que haga, pues, doctor? Que por lo menos al hombre que anda persiguiendo, pues... Bueno, si no quiere usted dejarse alcanzar, deje que se le acerquen por lo menos. ¿Insinúa que este hombre lo deje llegar? Pues, ¿qué pasó? Oiga, ¿usted con qué me apuntó? Pensé que era un rifle de doble cañón. ¡Qué bárbara! ¡Qué dura las tiene! ¿Qué copa usa? ¿Copa de coñac? ¡Ay! Lo que debe de hacer es permitirle acercarse. Sí. Que le vea usted la cara del tipo de su sueño. Sí, doctor, sí, pero es que hay un problema. ¿Cuál? Si este hombre fuera casado... Ah, caray, ya me la puso en polaco. Pues sí, doctor, tengo que confesarle una cosa. Al hombre de mis sueños... Ya logré verle la cara. ¿Ya se la vio? Sí, doctor. ¿Ya se la vio? Sí, doctor. ¿Y qué tal? De la cara bien, de lo demás luego hablamos, doctor. ¿Pero quién es ese galanazo? Usted, doctor. ¿Yo? Usted que me persigue todas las noches, doctor. No, no puede ser, ya me vio usted encuerado. No importa, lo quiero igual, doctor. Pero por favor, Paula Cecilia, esto no puede ser, Paula Cecilia. No, no puede ser. Déjese, doctor. No, 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 Paula, por favor, Paula. No, no me haga cochecito, Paula, por favor. Yo te digo una cosa, Paula Cecilia. En sus sueños corra muy rápido para que nunca la alcance. ¡Ay, doctor! ¡Ah! Me salvó la campana. ¿Cuál campana? Yo no hice. Sonó la chichada. No, doctor. Hay alguien allá afuera. ¡Que se esperen! ¡Vaya a abrir, por favor! ¡No fuera, doctor! ¡Vaya a abrir! ¡Usted es el hombre que ha soñado toda la vida! Pues sí, pero esto no puede ser, Paula. ¿Cómo dijo Hipócrates? ¿Cómo dijo Hipócrates? El deber antes que la devoción. ¡No soy devota suya, doctor! Pues de bota, de chancla o de guarache. ¡No puede ser! También dijo Hipócrates que hay que alejarse de la corrupción, del vicio y del error. ¡Aléjese de mí, vieja corrupta, errónea y viciosa! ¡Abra la puerta! ¡Vaya a abrir!
¿Está usted seguro, doctor? Es su última oportunidad. Pues la catafixio. ¡Sálse de aquí! ¿Me cata qué? ¡Fuera de aquí! ¡Abra! ¡Ay! ¡Ay, qué pena! ¡Qué vergüenza! Ay. La señora Pintado. Ay, gracias, gracias, señorita, muy amable. Adelante, adelante. Ay, doctor precioso. Ay, doctor, vengo a que me reconozca. Te reconozco, eres Laura. Físico, doctor. Claro, claro, era un chiste, era un chiste. Écheme aguas, doctor. Por viene. Quebrónse. Ay, bueno. Sí. Qué milagro, Laurita. No te veo desde que eras chiquitita, sí, desde niñita. Bien, ¿cómo está tu familia? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Qué es lo que tienes? No se nota, doctor. ¿Estás embarazada? Un poquito nada más, doctor. ¿O te echaste un pozolito que te cayó pesado? ¿Usted es el responsable del pozole? No, doctor. ¿No? No, doctor. ¿Usted le hizo esto a la muchacha? Sí, doctor. Vamos a ver. Te vamos a ocultar. ¿De dónde salió este? En la Kermés lo agarré, doctor, inconsciente. Con razón, hombre. Siente. Sí, doctor. En la silla, señora. Ay, ojalá que el hijo no salga como el padre, porque qué quemada, ¿verdad, doctor? ¿Qué le vamos a hacer? A ver, te voy a abrir el expediente. Otra vez, doctor. Tus datos, nena, tus datos. Ah, sí, gracias, doctor, perdón. ¿Nombre? Laurita Pintado. ¿Cómo? Pero no eras Laurita del Rosal. Pues sí, pero ahora tengo que ser del Rosal Pintado. O sea que ya te pintaron el rosal. Se enclocha, doctor, un poco, sí. ¿Estado civil? Soltera, doctor. ¿Soltera? Soltera. Sí, doctor, pero ya nos vamos a casar muy pronto. ¡No nos tenemos que casar! Sí, mi amor, sí. ¿Estatura? Chaparrita, ¿no, doctor? ¿Peso? Completo, doctor. Qué agradable, ¿verdad? O sea que no sabes ni cuánto pesas, ni cuánto mides, ni cuánto tiempo tienes con eso allá adentro. ¿No has visto un médico? ¿No te ha checado? No, doctor, es mi primera cita. ¡Qué barbaridad! Usted es mi máximo, doctor. Con usted, doctor, ¿sí? Gracias. Pues te voy a tener que checar. Doctor, por favor, ya. A ver, acompáñame, por favor, a la mesa de auscultación. Sí, gracias. Ay, cuidado, doctor. Mira nada más cómo estás. Santo, sí. Se la vamos a medir. ¿A mí, doctor? La pancita de su señora. Vamos a medirla. Vamos a pesarla. Ven acá. ¿Cómo encontré este hombre? Qué bárbaro. Tiene una cara de guajolote a medio morir. Yo creo que era Tom Cruise, doctor. A ver. Sube. Eso sí. Es. Ay, gracias. A ver, ahora. A ver, las piernitas para acá. Sí, otra vez, no. Es nada más para auscultarte, mamita. No tengas miedo, Raptola, violola y matola. Nueva víctima del chacal y se llamaba Lola. Ándale, chacal. ¡Ándale! ¡Se van a agarrar! ¡Ay, Dios mío! ¡El chacal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Quién? ¡Camilo! ¡Ay, padrecito Camilo! ¡Qué bueno que vino! ¿Qué tal, Claudia? ¡Ay, padre! ¿Qué pasó? Nada. ¡Ay, padrecito! ¡Qué flaco está! ¿Sí? A mí se me hace que la sotana le ha de quedar como batilongo. Es que hace mucho tiempo que no disfruto de tus guisos. Es que hace mucho tiempo que no se para por la casa. Mire, le voy a hacer unos guisos que le voy a poner la panza de este tamaño. ¿Y la familia? Nomás está la seño Silvina. Avísale, por favor, ¿sí? Sí, padrecito. Oiga, le quiero decir una cosa. ¿Qué cosa? Mire, déjenlas caer aquí. Vamos a hablar como cuates. ¿Qué te tomas, hijo? Claudia. Ay, perdón. Era una broma. Padre, qué bueno que vino. Porque se necesita su presencia divina en esta casa. ¿Qué pasa? Pasa que usted sabe que la seño Catita no quiere al doctor Cándido. Y el patrón Cándido no quiere a la seño Catita. Son cosas naturales entre suegra y yerno. Pues, en el fondo se quieren. Sí, se quieren, pero en demasiado. ¿Cómo? Mire... Anoche el señor Cándido llegó con unos alipuses de más. ¿Y sabe qué hizo? Se metió en la cama de la seño Catita. ¡Ave María Purísima! Sí. ¿Es cierto eso, Claudia? ¡Que se me caigan las... ¡Claudia! Perdón por lo de cimiento.
¿Pero estás segura de lo que me estás diciendo, Claudia? Mire, lo vi con mis propios ojos. Que se han comido los gusanos de la tierra. No Ay, puede padre, ser. Camilo, usted nunca cree nada de lo Camilo. Que yo le digo. ¡Hola, Silvina! ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no avisaste que venías? Porque en el convento no hay teléfono. Ay, es verdad. Qué bueno que estás aquí. Cándido se va a poner feliz. Sí, cómo no. Lleve la maleta al cuarto de huéspedes. Claro, a mí nunca me dejan oír nada, ¿verdad? ¿Y Cándido? No, bueno, chambeando. Y yo también, ven para que vean lo que estoy haciendo. No, porque no va a haber. ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué trajo, padre? ¿Te gusta? Está precioso, ¿eh? El mar rojo abriendo sus aguas al paso de Moisés. Camilo es un florero. Perdón, es que no lo vi bien. Ay, bueno, siéntate y cuéntame. ¿Cuántos días te vas a quedar? 3 o 4. Tengo que arreglar unos asuntos. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien. ¿La nena y tu mamá? Espléndidamente. ¿Y Cándido? Cándido mejor que nunca. ¿No han tenido ningún problema? No, ninguno. ¿Por qué? ¿No ha pasado nada, nada, nada? Nada, Camilo. ¿Por qué tendría que pasar algo o qué? No, no. Ay, discúlpame, sí. ¿Bueno? Habla su amiga, su mejor amiga. ¿Qué pasó? ¿Deja que le sigan viendo la cara? Ya le he dicho que no me gustan sus chismes. Su maridito anoche no fue una operación. Estuvo jugando las cartas y tomando los tragos con sus amigotes. Mentira, mi marido ni es jugador, ni es mujeriego. Y no es que sea chismosa, pero su maridito la engaña. Bueno. ¿Quién era? Número equivocado. Paula Cecilia, tengo un problema. La señora tiene contracciones. Me la voy a llevar al hospital. Lo siento muchísimo, ¿eh? Tengo que cancelar las citas. Señorita del Hoyo, señorita de la Colina, señora, perdón, señorita. ¿Cuántos tiene usted? 12. ¿12 meses ya? No, 12 niños. ¿12 niños? Usted debía estar en un nicho. ¿En un nicho? Sí, pero no para que le recen, para que no le alcance su marido, señora. Las veo luego. No. Hasta luego, gracias. Cancele todas las citas. Vámonos. Vámonos. Mire nada más. ¿No que usted llegara al hospital? Sí, doctor. Si nos quedamos aquí, se revienta. Vamos. Ay, mire, doctor, parece hijo del Maromero Páez. Mire cómo se mueve, doctor. Pero cálmese, cálmese. Pero mire nada más, ¿va usted a tener un hijo o un alguien que le va a salir por aquí? No, doctor. Vamos. Oiga, amigo. ¿Usted sabe algo de partos? No, nada. ¿No sabe ayudar en un parto? No, doctor. Confiemos en que el taxista se pare. Ay, doctor. Mi amor, ¿qué? Nos hubiéramos quedado con el doctor que decía que era un gas. Sí, mi vida, vámonos antes de que salga aquí mismo. Vámonos, mi vida. Desgraciado. ¡Canalla! Así pagas mi pasión. Ah, pero la venganza es privilegio de los dioses. Vas a ver, Cándido Pérez. Ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. El lío que te voy a hacer con los expedientes y las prescripciones no te va a salvar nadie. Ahora, ¿qué hago? Este de aquí, este te lo pongo acá por casquivano. Y este te lo pongo aquí por coqueto. Malvado, ruin, mal hombre. Tan ruin es tu acto que no tiene nombre. Ahora sí te voy a hacer todo esto un verdadero... Ya, niña, ya. Tranquilízate, por favor. ¿Estás tranquila? Tranquila, doctor, tranquila. No me muerdas, cálmate, por favor. Te vas a estar tranquila. Doctor, por favor, anestésiala de una vez ya, anestésiala. Cálmate, no te pongas nerviosa. ¿Que no te das cuenta que una cesárea es lo más natural en estos casos? Por favor, cálmate. Para nosotros esto es pan comido. A ver si es esta enfermera. Tráigame mi maletín, por favor, ¿eh? ¿Dónde andaba, señorita Angustias? Ya me andaba, doctor. Ya le andaba, pero por lo menos se las lavó, las manos, ¿no? Ya saluda, doctor, ya. Ya cálmate, niña, por favor, que me pones nervioso. Esto es pan comido, nada más saco mi instrumental. Aquí está el rodillo, aquí están las cucharas de cocina, aquí está la batidora, aquí está el destapador, el abrelatas, mensa y taruga de Claudia. Vengo en otro parto, doctor. Oiga, un instrumental médico. Cálmate, niña, cálmate, tranquilízate. No pasa nada, no pasa nada, niña. Yo soy Laura, ¿y tú? ¿Quién eres? Yo soy Cándido Pérez y tú te acuestas. Niño, apúrate que tenemos prisa. Ya, hijo del Maromero Páez. Señor Pintado. Doctor. ¿Tiene un cigarrito? No, gracias, no fumo.
No se ponga nervioso, aprenda a su esposa que estuvo tan tranquila. ¿Ya acabó el parto, doctor? ¿Parto? ¿Sí? ¿Qué, no fue autopsia? Estos papás modernos no aguantan bromas. Mejor con luz, no vaya a pasar lo de ayer. Ah, caray. Mi amor, estoy durmiendo en la recámara de la nena. Alcánzame allá. Quedó tan contenta mi leoncita que quiere un repris. Ya llegué, mi leoncita. Ay, qué bueno que está dormida la cachorrita. Hoy se va a oír el rugido del rey de la selva. Ahí voy, mi amor, no te desesperes. ¿Cómo ruge la leona? Ya llegué, mi vida. Oye, mi amor, ¿no te cortaste las garras de los pies, leoncita? Y como que los aeróbicos no te están funcionando mucho, pero no importa, tu tigre está aquí, deseoso de estar contigo. Leoncita linda, cuchita. A ver, la leona le va a dar un besito a su... ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Salve a la nena! ¡Hay un gorila en su cuarto! ¿Qué pasa, patrón? ¿Qué pasa? ¡Ah! Voy a acusar por estupro. Debía de acusarme por estúpido. ¿Cómo fui a meter dos veces en la boca del lobo? Atienda usted a la bruja esta, novicia rebelde, Ade. ¿Qué pasó? Pasó esto. Que me encontré tu nota que me dejaste aquí. Ay, pero es desde ayer, Cándido. ¿Es de ayer? Sí. ¿Y por qué no la quitó la mensa y taruga de Claudia? Ándele. Encima la va a regañar, ¿verdad? Después de que lo cacharon en la movida. ¿Qué sucede? ¿Pero tú qué es aquí? Llega en la mañana. Sí, y qué bueno que llegó para que les haga un exorcismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pasa que esta señora se siente pulga, anda brincando de cama en cama, mi vida. Ay, Claudia. Claudia, ¿qué me da? ¿Qué me da el pipiritajo? ¿Me da? Ay, no. Ay, Dios no, mío. No, no. Traigan un médico. Órale, usted es un médico, ¿no? Mamá. Yo no tengo esa clase de bichos. Traigan un entomólogo que atiende insectos. Ya, mamá. Ay, ya. Ahora sí me muero. Me muero. No. Cándido, quiero hablar contigo. ¿Llamó? Hace media hora que la llamé. ¿Qué quiere? Un cafecito, por favor. No hay café. ¿Cómo que no hay café? ¿Por qué no compró? Soy enfermera, no gata. Bueno, tráigame una tacita de agua caliente con azúcar. No hay azúcar. Bueno, tráigame agua caliente. Se estropeó el calentador. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué está enojada conmigo? ¿Porque no le he hecho nada de sus sueños? ¡Sí! Me parece de muy mal gusto ese comentario, doctor. Y le advierto que como no he tomado mis vacaciones del año pasado, me las voy a tomar a partir de este segundo. No puede usted hacer eso. Estamos en media consulta. No importa, doctor. Ya cancelé todas sus citas. Con razón ha venido nadie toda la tarde. ¿Me tiene usted aquí de menso? Nos vemos, doctor, la semana próxima. Adiós. Pero Paula. Paula Cecilia. ¡Ah! Ahora sí, Cándido Pérez. Vas a saber lo que es estar solo. Y con el lío que te ha armado en tu archivero. A ver cómo sales de esta. A ver quién te cuida tu instrumental. A ver quién te contesta tu teléfono. Y a ver quién te sirve de tapadera en todas tus cochinadas. Adiós. ¿Consultor del doctor Cándido Pérez? ¿Doctor? Acabo de recibir el resultado de los análisis que me mandó. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede estar embarazada a los 84 años, doctor! ¿Embarazada, doña Socorrito? ¿Pero no puede ser? Mi Felipe se me murió hace 30 y desde entonces no me ha caído nada, doctor. No, debe haber un error. ¿Sabe? Creo que vamos a tener que repetir los análisis. Ay, sí, doctor. Porque imagínese, si Felipe revive, ¿cómo le vamos a explicar esto, doctor? Véame el lunes, doña Socorrito. Adiós. Qué cosa más rara. Una paciente. ¿Usted es el doctor
Cándido Pérez para servirle. Estelia, Dios. Soy yo, joven. Me está usted haciendo pedazo celeste. ¿El este? El estetoscopio. ¿Sabe? Tengo una hija de 15 años. O sea, felicito. Ay, no me pasen llamadas. Es que sentí como que sonaba ocupado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabe qué, doctorcito? ¿Qué? Mi hija vino a consulta con usted. Ah, claro, su hija es la señorita Chaparro. Esa. De Altamira, Tamaulipas. Así es. ¿Y cómo está? Que usted... ¿Sí? Le diagnosticó ataques de menopausia. ¿A la niña de 15 años? Uh-huh. Está adelantadita, ¿no? El adelantadito es usted porque lo voy a demandar en la Sociedad de Médicos. Por incompetente. Baboso. Consultó el doctor Cándido Pérez o lo que queda de él. Doctor, ¿se acuerda usted de mí? ¿Cómo lo supo, doctor? ¿Y mi mamá qué tiene que ver en esto? Ah, sí. Bueno, no es mi madre, sino mi esposa ayer fue madre, ¿se acuerda? Usted trajo a mi hijo al mundo. Sí, y me acaban de llegar sus recetas para pues seguirlas al pie del cañón. Sí. Pero le quería preguntar si está bien que corra a partir de hoy 10 kilómetros diarios. No, espéreme, eso debe ser un error. Mire, su mujer, que descanse en paz. Quiero decir, su señora, que en paz descanse. O mejor dicho que... Mire, mi más sincero pésame. Algo raro está pasando aquí. Doctor, ¿se acuerda usted de mí? ¿Cómo no voy a acordar de usted, señora Delgadillo? ¿Y se acuerda de mi colitis? ¿Quién se puede olvidar de su colitis? Entonces, ¿por qué me recetó un purgante? ¿Yo le recomendé a usted un purgante? No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con permisito! ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Señora García, probable hiperitoidismo, mal funcionamiento de la tiroides, recomendación que le dé el pecho al niño. No puede ser. Señora Vidal, fuerte irritación de amígdalas, molestias de garganta, recomendación... ¿que le estirpen los ovarios? Pero yo nunca mandé eso. ¿Consultorio del doctor Cándido Pérez? Señora Cienfuegos, qué gusto oírla. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Estoy un poco sorprendida, doctor. Recibí una receta suya para robustecer el busto. ¿Y usted cree que lo necesito? Sí, digo no. Digo que lo tiene usted muy bien, que está usted sobrada. Que no puede ser. Que si le mandamos robustecer el busto, imagínese, le puede dar una angina de pecho. ¿Y ya tendrá mis estudios? Aquí está, mire. Mamografía de la señora Cienfuegos. Ah, caray. Aquí dice que le llega hasta la tibia y el peroné. Pero no puede ser. Pero no se preocupe, vamos a tener que repetir la mamografía, aunque seguramente lo vamos a tener que repetir, a mano, a la antigüita. Ay, doctor, me he sentido muy malita. Sí, estoy atravesando por una crisis aguda y necesito urgentemente que usted me vea. Y que me recete algo para los nervios. Mire, ¿por qué no viene a verme aquí a mi consultorio? Ay, no. No me siento con ánimo para salir. Oiga, ¿por qué no me hace una consulta domiciliaria, No puedo, señora. No acepto disculpas. Me están esperando en la casa. Vamos a cenar tamalitos y atole. Sí, mi esposa pone... Yo pongo el atole. Dese cuenta que esto es una emergencia. ¡Adelante! ¡Ah, caray! ¡Rechinado de tripas que traigo! ¡No tenga miedo! ¡No muerde! ¡Pero cómo ladra!
¿Ya comió el animalito? Está amarrado. Es que vi una película de José Alonso que el perro se llevó y me pongo nervioso. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Pase. ¿Gusta una copa? No, a mí el vidrio me hace daño, no lo dijeron, ¿sabe? ¿Y no tiene miedo a resfriarse? ¿Cómo? Lo digo porque como anda usted medio desnuda. O medio vestida. Es cuestión de enfoque. Sí, perdón. Es que quiero enfocar bien, ¿verdad? Uh-huh. Y dígame, ¿cómo se siente? Mal, muy mal. ¿Ah, sí? Sí, tengo los nervios destrozados. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo llamaría fogosidad frustrada. ¿Fogosidad frustrada? Uh-huh. Es que tengo un problema. Yo diría que dos. Mi marido es una facha. ¿Ah, sí? Sí, una caricatura. Como el cuchillito de Doña Torta, que ni pincha que ni corta. ¡Qué chistoso! ¿Y por qué no lo presiona? Ay, es que lo estoy presionando. No, pero a él, no a mí. No, no, es que lo presiono y lo aprisiono, pero aún así no responde. ¿No? No, porque siempre está cansado. ¿Pero por qué? Perdón, discúlpeme. Está bien, no se preocupe. Ahora, lo que no entiendo de su marido, si nunca le hace nada, ¿por qué está cansado? Ah, usted sabe cómo son los ejecutivos de hoy. El estrés, la copa, pues el golf, la bolsa. ¡Ah! Perdón. ¿Qué? Se me cayó la cara. Ajá. Sí, es que estaba yo así y de repente como que se me aflojó y... Y se me cayó, pero no se preocupe, al ratito me la atornillo. Digo, si se deja, digo, si se puede, digo, ya no sé ni lo que digo. ¿Usted qué haría con una mujer como yo? Pues depende de dónde, cuándo y cuánto. Digo, ¿cuándo? Pues mi marido, nada. El nada, y usted aunque traiga flotadores, yo me ahogo, señora, con permiso. ¿Qué me aconseja, doctor? Pues no lo sé, tendríamos que hacer un estudio más profundo. Ah, y usted es médico y sabe muy bien lo que necesito. Pero es que no hay medicinas para eso. Pero hay remedios. Yo creo que mejor la voy a ver en mi consultorio. Ay, no, aquí vamos a estar más a gusto. No resisto que me muerdan la oreja. Oh, está bien, no se la muerdo. Es que me encanta no resistirlo. Ay, ya, cállate, ven acá, ven acá. Señora. ¿Qué? Mis solapas. Ah, ¿pero qué? Señora Cienfuegos, mis solapas. Ay, no, 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 no me digas Cienfuegos, llámame Mimi. Señora Mimi, mis solapas. ¿Y? Voy por mi maletina, tengo aguja y hilo. Ya, cállate, ven acá, ven acá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi manga! ¡Ay, pues ya que importa tu manga! ¡Ven acá! ¡Ven! Otra... ¿Qué hice? Pero las mangas me lo dejó como chaleco. ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Qué importa? Cálmese, cálmese. ¿Qué no ha oído usted hablar del juramento hipocrático? ¡Ay, ya cállate y no seas hipócrita! Y ¡pero por favor! ¡Ven acá, ven acá! ¡Mi saco! ¿Qué? ¡Ya me abrió mi saco! ¡Ya cállate! ¡Bésame! ¡Espérame! ¡La beso, pero bésame, pero que me está ahorcando! ¡Yo me lo quito! ¡Yo me lo quito! ¡Yo me lo quito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Dios mío! ¿Por qué me hiciste de carne y hueso? ¡Y usted es más carne que hueso! ¡Mimi! ¡Adolfo! Llámame Candio. ¡No, mi marido! ¿Qué tiene? ¿Qué está mi marido? ¿Tu marido? ¿Qué dijo mi marido? ¿Pero no me dijiste que no estaba en México? Es que le encanta llegar para sorprenderme. Pues a mí ya me sorprendió. ¿Y ahora? ¡Escóndete, no! ¡No, no, no! ¡En el cruce de visita! ¿Dónde está? ¡Por allá, ándale! ¡Vámonos! ¡Apúrale! ¡Apúrale! ¡Deja la manga, hombre! ¡Ándale, manga, apúrale! ¿Dónde? ¿A dónde vas? ¡Vete para acá! ¿Para allá? ¡Sí, apúrale! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Entra!
pasó, Mimi? Llevo 2 días encerrado en el closet. Ya me aburrí. Es que me olvidé. Aguanta un poco más, ¿sí? ¿Otros 2 días? Bueno. ¿Y ahora? ¡Al despacho! ¡Vamos! ¿Quién es este hombre? Mi médico. ¡Con esa facha! Es que soy del Seguro Social, señor. ¡Cómetelo, piraña! ¡Cómetelo! ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Con permiso? ¡Pero sí, pase usted! ¡Cómetelo, piraña! ¡Cálmate, piraña! ¡Piraña! ¡Los pantalones no, piraña! ¡Los pantalones no, piraña! Mire, pareja, ese mono saltamos en la barda y en paños menores. Se me hace que es el chacal. ¿Eh? ¿El albañil? ¿Por qué el albañil? Pues no ve que chacal aquí, chacal allá y chacal más allá. El chacal, el enemigo público número uno, pareja. ¿Y nosotros lo vamos a atrapar? Claro que sí. Ay, pareja, nada más ando con usted, me la paso con... ¡Y a Jesús en la boca! Pues dé gracias que no es al revés. ¿Y tú qué? Vamos tras él, órale. Pues vamos. No sea coyón, vamos. Ay, condenada piraña. Las llaves están en el pantalón. ¡Quieto! No te resistas, chacal. ¿Cuál chacal, señor? A mí me mordió un perro y me quitó los pantalones, señor. ¿Perro? ¿Cómo no? Mejor gálale. ¡Gálale, degenerado! ¡Ándale, degenerado! ¿Pero por qué degenerado? ¡Cállate, motivo! ¡Tú eres el violador! ¡Pero tú el violador! ¡No ponga resistencia! ¡No me jales saco! ¡Cállale! ¡Órale! ¡Órale! ¿A dónde van a llevar? ¡A donde debes estar! ¡Órale! ¡A la rotonda de los hombres ilustres! ¡Súbete! ¡Ahorita vas a ver! ¡Rotonda! No, señor, a mi familia no la llame, por favor. Mire, métame 20 años así, sin a las Islas Marías, que reabra Lecumberri y yo lo inauguro otra vez. Pero no llame a mi familia, llámate por mi compadre. No traten de venir para identificarme, por favor, a mi familia no la llame. ¡Llamo esto! ¡Cálmense! Ya estoy calmado. Siéntese. Igual. De mi chabelo de petatín. Con que el chacal... ¿Entonces qué, mi rey? ¿Te agarraron en la movida? Señorita, no me agarre usted la pierna porque me paran los pelitos, por favor, ¿eh? Pues, ¿para qué lo haces en la calle? Si sale barato el 4 letras. ¿El 4 letras? Hotel. ¿Hoteles con 5 letras? Sí, pero el H es muda, mi rey. Señor, por favor. ¡Compadre! Compadre, ¿qué te pasó? Tuve un problema con la señora Cienfuegos, una paciente. Luego le explico. Ahora lo que tiene que hacer es sacarme de aquí, pagar la multa e identificarme. Me llamo Rigoberto Pantoja, soy plomero. Señor, oiga, ¿cuánto se debe por este calzonudo? Bueno. Hola, soy Cándido. Hola, doctor. Qué gusto de oírle. He estado pensando en ti. Necesito verte. ¿Hoy? ¿Qué te parece esta tarde a las 5? ¿A las 5? En la terraza del Café Concordia. Te espero. Agárrate, Candidito, porque ahí te voy. Querido, soy la señora Cienfuegos. Señora Cienfuegos, ¿cómo está usted? Que me urge verte. Discúlpeme, señora Cienfuegos, pero... es que estoy sumamente ocupado. Es necesario que te vea. Mira que si no va a estar un escándalo en tu casa. Esta tarde a las 5, en la terraza del Café Concordia. Bueno, habla su amiga. Su mejor amiga. Déjese de alegatas, que la única persona que puede ayudarla soy yo. Usted es una metiche que nada más quiere complicarme la vida.
Mi marido es bueno y bien portado. Pobrecita esposa, sufrida y abnegada. Si quieres saber qué clase de hijita es tu maridito, acude esta tarde en la terraza del Café Concordia a las 5. Ahora sí, Cándido, vas a ver nomás. ¿Pasa algo? No, nada, era una señora que quiere venderme una licuadora. Ahorita vengo, ¿eh? ¡Hola, mi médico! Hola, señora Cienfuegos. Siéntese, por favor. ¿Quiere usted pedir algo? Pero pídalo bajito para que no la oigan, que no la vean, por favor. Ay, no, ¿pero por qué? Ay, Cándido, qué bueno que me llamaste. ¿Yo? Claro, estaba muy preocupada por ti. Saber cómo había salido del problema la otra noche. Ah, lo del perro, pues más o menos. ¿Y Piraña cómo está? Ay, pues quedó contento con el pobre que encontró en el closet. Lo dejó hecho trizas. Oh, y he estado pensando en ti, ¿sí? En nuestro frustrado romance. ¿Pero cuál romance? Ay, pero todavía no es tarde, ¿verdad? Dime. ¿Tarde para qué? Tarde para lo nuestro. ¿Lo nuestro? Sí. Mire, señora Milfuegos. No, Cienfuegos. Cien. Sí. Siento mucho tener que decir esto, señora Cienfuegos. Llámame Mimi. Llámame Mimi. Veneme Mimi. Mire usted lo que hace, que nos están viendo, por favor. Está Mimi, bien. Sí. Es que lo nuestro no puede ser. ¿Por qué no? Porque no puede ser. Usted y yo no podemos tener ningún romance porque yo soy una persona casada. ¿Y qué tiene? Yo también. Pero es que yo amo a mi mujer. Todo eso de andar ligando gentes, de andar de coqueto por ahí, es únicamente el complejo del macho, ¿me entiende? Pero a lo de la hora, nada, se me arruga todo. ¿Qué? Todo, ¿qué? Me arrugo, no funciono, soy un fracaso como amante, ¿me entiende? Desgraciado. Vámonos, por favor. ¿Eso quiere decir que aquí se termina todo? Bueno, nunca empezó, así es que tenga usted, le regreso sus cosas. Aquí está el resultado de sus análisis, sus radiografías, las radiografías de la mamografía. Así es que acabó el cuento, como dijo Cachirulo. Adiós, amigos, ¿sí? Bueno, pues ni modo. Adiós, mi médico. Adiós, señora Cienfuegos. ¿Puedo despedirme de ti? Sí, claro. Cómetelo, Piraña. ¡Cómetelo! Señora Cienfuegos. Lástima, hubiéramos tenido muchas horas de consulta. Yo no lo hubiera aguantado, ¡Piraña! ¡Aquí! ¡Piraña, cálmate! ¡Cómete el piraña! ¿Tú qué haces aquí, eh? ¡Vaya! Condenada piraña. ¡Mi vida! ¡Silvina! ¡Silvina! ¡Doña Cata! ¡Claudia! Silvina, Claudia, ¿dónde está mi familia? ¿A dónde vas? Ya me voy de esta casa. ¿Pero por qué? Porque todos sabemos que es usted un pecador y no podemos vivir bajo el mismo techo. Y menos con esas fachas. ¡Degenerado! Oiga, espéreme, ¿dónde está Silvina? Se dice que no quiere volverlo a ver. ¿Y mi hija? Se la llevó su mamá. ¿Y mi hermano? Se fue al convento, avergonzado. ¿Mi suegra? Se fue para no volver. Bueno, menos mal. Y yo también ya me voy. Mire, soy pobre pero honrada. Claudia. No, doctor. Adiós. Y que Dios lo perdone por haber destruido nuestro hogar. Oiga, Claudia. Claudia, pero no se puede ir así. Dígame, ¿dónde está mi familia, Claudia?
lleva el tren. ¿Pero qué pasó? Pues, ¿qué hice? ¿A dónde se fueron todos? ¿Qué voy a hacer sin mi familia? ¡Qué desorden! ¿El doctor está ahora? ¿Doctor? Gracias, yo ya di. No, doctor, no soy de la Cruz Roja. Soy yo, su enfermera, Paula Cecilia Guadalupe Yanexas. Allá regresó de sus vacaciones. Sí, doctor. ¿Qué hace? ¿No fue a su casa a dormir? ¿A qué voy a ir si ya no tengo casa? Pues, ¿qué pasó? Me abandonó mi familia, Paula Cecilia. Silvina se fue y se llevó a mi bebita. Y los extraño mucho. Extraño hasta la vieja bruja de mi suegra. ¿Pero por qué? No sé. Un lío que hubo con la señora Cienfuegos. Doctor, ya no fume, doctor, ya no fume. ¿Qué no sabe usted que el tabaco es tan malo que cada año mata a 375 mil norteamericanos? Soy mexicano. Y además, ¿qué me importa vivir si no tengo a mi Silvina y a mi hijita? Ay, doctor. ¿Me dejaron? Creo que yo soy la culpable de todo lo que pasa, doctor. Tú también, bruta. Cambié las fichas del archivero, doctor. ¿Y por qué? Por despecho. Estaba muy despechada. Pues, o sea, tonta, eso se arregla con dos inyecciones de silicón. ¿Ay, de veras? Ay, doctor, además le di el teléfono de la señora Cienfuegos a su compadre Armando. ¿A Armando Mérida? ¿Él me lo pidió? Condenada mula enequenera. Desgraciado Maquech, cara de panucho. Hijo de su cuculcán. Él es el culpable de todo. En la escuela se pasaba imitando las voces de todo mundo y aquí he hecho lo mismo. Pero me las va a pagar. Me las va a pagar el condenado desgraciado. Lo voy a tirar a un cenote sagrado. ¡Doctor! ¿No quiere que le preste mi Popol Vuh? Guárdeme el Popol Vuh en su Chichen Itza. Supongo que su jeringa es nueva, ¿verdad, doctor? Claro que sí, señora. No te va a doler, mamacita. Es apenas un piquetito. ¿Verdad que no duele, señora? Ay, no, doctor. Las inyecciones duelen mucho. Yo me lleno de bolas, doctor. Ay, señora mía. Estas son naturales, ¿eh, doctor? A ver, ¿quieres voltearme la boca? Sí, doctor, cómo no, con mucho gusto. Te va a doler mi vida, pero te aguantas porque las mujeres aguantamos mucho. A ver. ¡Ay! ¿Qué? Estoy en consulta. ¡Horro! Condenado Maquech. Además, no quiero hablar contigo. Es compadre, mal amigo, destructor de hogares. Ven acá, condenado chismoso Maquech. ¡Cálmate, compadre! ¡Cálmate! ¡Oiga! ¡Cálmate! ¡Métase con uno de su tamaño! ¡Usted no se meta conmigo, señor! Eso es lo que quisiera, que me metiera con usted, pero de estas pulgas no brincan en su petate. ¡Cállese, vieja chinche! ¡Oh! ¡Tranquilo, compadre! ¡Tranquilo! ¡Vuelta, chinche, como este condenado! ¡Eres un metelíos! ¡Eres un amarrespolones! ¡Eres el vientre loco! No, compadre, déjame que te explique. ¡Ya sé que tú eres el que has estado inventando cosas, imitando voces! ¡Hijo de Carmen Salinas! ¡No, compadre, ¿Vas a perdonar al compadre? De ninguna manera. Ay, es el padrino de la gorda. Aunque fuera el padrino de la mafia. Pero confesó toda la verdad, mi vida. Claro, confesó. Bueno, en fin. Si lo perdono será porque lo hizo por amor a ti y eso justifica cualquier cosa, mi vida. A ver, un besito a su leoncito. No. Uy. Mi tigrito. Uy, ya van a empezar. Usted cállese, King Kong. Estamos hablando del león y la tigresa. A ver, Claudia, venga para acá. Llévese a la cachorrita, que ya va a empezar el programa de Cámara Infragante. Vente, mi amor. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Oscar Cadena. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Mira qué tirante está yo y este. Empieza la primavera. ¿Qué sucede en primavera? Queremos salir con nuestra Cámara Infragante y lograr objetivos como los que van a ver. ¿Cómo se aman en México? ¿Cómo es el amor de nuestros conciudadanos? ¡El beso! ¡Qué buen tema! Vimos algunos besos. Sobre todo este con el que vamos a empezar.
Es el mejor beso que he visto en mi vida. Un beso apasionado. Un beso de locura en donde los sentimientos de veras que de la pasión se mezclan. ¡Hijo, no sé a qué baboso agarraron! Escondimos una cámara. Vean ustedes lo que captamos en un lugar. Señores, vean qué beso. Eso es un beso, señores. La pasión conjugada en el beso. Y rodeado de tanta gente que... Mira nomás. Si vieran este beso, los churumbeles de España. ¡Miren, si agarraron a una pareja! Atásquense ahora que hay lodo, qué maravilla. Mira, ¿quién será el idiota que lo esté viendo en su casa? Imagínate. Se toma su descanso. Ay, Dios. ¿Cómo se parece ese tipo a mí, verdad? ¡Cándido! Déjame explicarte. ¡Degenerado! ¡Pero tú sí! ¡Mal padre! ¡Déjame explicarte! ¡Bravo! ¡Española! ¡Don Juan! ¡Degenerado! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!